Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial vestido de Lilia. Antes de empezar, solo recordaros que si os gustaría ver a Lilia vestida de alguna manera en especial, solo tenéis que escribir la palabra vestido Lilia delante de vuestro comentario y así iremos creando lo que más os guste. Ahora sí, vamos a pedirle a Lilia que entre. ¡Hola, Lilia! Es un vestido muy bonito, Lilia. ¿Has pensado en qué ocasión quieres usarlo? ¿Ah, sí? No estoy entendiendo nada, Lilia. ¿Por qué no nos lo muestras? Vale, vale, ya. Hemos entendido todos perfectamente lo que nos quieres contar. Ya está bien por hoy. Así que mejor vamos a ver cómo hacemos el vestido. Así que ya sabéis, si os está gustando el vídeo, podéis darle a me gusta, podéis dejarnos un comentario de lo que os está pareciendo. Y ya sin más, me despido. Pero antes de eso, Lilia, ¿dónde vas? Tú y yo creo que tenemos una conversación pendiente. Así que mueve el trasero para aquí y vamos a hablar tú y yo de lo que... Bueno, ya sabes de lo que vamos a hablar tú y yo. Vamos a ver cómo hacer el vestido rosa. He escogido un color de lana rosa chillón y vamos a empezar. Vamos a hacer 46 cadenetas. Cuarenta y uno, 42, 43, 44, 45, 46. Y vamos a empezar en la tercera cadeneta, es decir, aquí. Vamos a trabajar en puntos altos. Y hacemos 44 puntos altos. Uno. Cuarenta y uno, 42, 43,
4. En la vuelta 3 vamos a hacer, es decir, giramos el tejido y hacemos dos cadenetas y 43 puntos altos. Las dos cadenetas nos van a contar siempre como un punto alto, es decir, que tenemos el primer punto alto, que es donde hemos dado la vuelta, pues vamos a empezar en el segundo. Y la cadeneta más el punto hacen dos puntos. Así que vamos a hacer toda la línea. Hacemos toda la línea hasta que nos queden un total de 44 puntos altos. Hacemos lo mismo. Giramos el tejido, hacemos dos cadenas para subir y hacemos 7 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vale, hecho esto, hacemos seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y lo que vamos a hacer va a ser contar seis puntos de los de abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a enganchar aquí en el séptimo. Y lo haremos con puntos altos también. En el séptimo enganchamos, aseguramos. 1, 2, 3, 4, 6 puntos. Y hacemos 19 puntos altos. El primero, ¿veis? Nos ha quedado el recuadro, que es lo que vamos a usar para las mangas. 1, 2, 18. Y lo mismo, hacemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contamos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enganchamos en el séptimo, y hacemos 5 puntos altos. 2, 3, 4 y el quinto es la cadeneta, es en la cadeneta de 5. Y en la vuelta giramos y en la vuelta 5 hacemos lo mismo, dos cadenetas y 43 puntos altos.
el último punto en esta cadena. Muy bien, giramos y empezamos la vuelta 6. Lo mismo, dos cadenas. Dos cadenas y 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer 6 disminuciones de puntos altos. Para hacerla cogemos como si fuese una disminución normal de puntos bajos, es decir, cogemos solo una cadeneta del punto, la que tenemos enfrente nuestro, cogemos la de las dos, pasamos una vez el hilo y ya hacemos nuestro punto normal. 2, 3, 4 y 6 disminuciones. Hacemos 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 11, 12. Hacemos otras 6 disminuciones de puntos altos. 1, 2 y acabamos la vuelta con 2 puntos altos. Que son 2. Vale, en la vuelta 7 vamos a hacer 32 puntos altos, es decir, dos cadenetas que cuentan como un punto y otros 31 puntos bajos. Vale, giramos, hacemos dos cadenetas, dos puntos altos, 1, 2, un aumento de puntos altos y vamos a hacer 3 puntos altos y un aumento, y esto lo vamos a repetir 7 veces. 2, 3 y un aumento.
hacemos dos cadenas y hacemos 35 puntos altos. Como veis, nos quedan 1, 2, 3 de la cadeneta, 4 puntos sin hacer, y lo que vamos a hacer va a ser cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tenemos, en las cadenetas. Cerramos y nos queda nuestro cierre del vestido con este trozo suelto que usaremos para hacer el enganche. Y hacemos dos cadenetas, tres puntos altos, uno, ponemos el marcador, dos, tres y un aumento de puntos altos. Y hacemos 4 puntos altos y un aumento durante toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 3, 4 y acabamos con un aumento. Y el aumento. Vale, y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a continuar y vamos a hacer un aumento en la siguiente. Uno. Dos. Y vamos a hacer un punto alto y un aumento durante toda la vuelta. Y en la última vuelta, que es la vuelta 12, hacemos un punto alto. Un punto alto. Un aumento de punto alto. Y ahora, en toda la vuelta vamos a hacer dos puntos altos, un aumento. Y vamos a repetir la secuencia durante toda la vuelta. Uno, dos, un aumento. Uno, dos y un aumento. Acabado la última vuelta, cerramos con un punto deslizado. Cortamos el hilo y ya tenemos la base de nuestro vestido. Vale, para hacer el cierre del vestido, lo que vamos a hacer es coger velcro medimos el trocito este y cortamos un trozo adecuado, ni muy largo ni muy corto. Yo por lo general suelo recortar un poco el borde para que quede más pequeñito y más manejable. Recortamos los bordes de los dos trozos, los igualamos si es que están un poco torcidos.
Ahora lo que vamos a hacer es pegar aquí un trozo, girar el trozo este que teníamos sobresalido. Así, y pegarlo detrás para que al girarlo así no se vea nada. Entonces, atamos primero este. Yo uso silicona caliente para engancharlo. Apretamos unos segundos y ahora ya ponemos el otro. Ponemos lo mismo, ponemos silicona. Como ya he dicho en otros momentos, si tenéis niños pequeños en casa, o la muñeca o el vestido va a ser para niños pequeños, igual es más conveniente poner otro tipo de enganche, ya sea crochet, de estos que se cierran y se abren, o botones o algo así. Contar que el velcro se pega en todos lados, sobre todo en la lana, y bueno, se acaba estropeando, ¿no? En este caso, como es para mí, pues no me importa que sea de velcro, ya que no voy a estar manoseando el vestido cada 2x3 y esas cosas. Bueno, hecho esto, ya tenemos nuestro cierre. ¿Veis? Cierra. Y queda bien. Y lo que voy a hacer ahora aquí, dando aquí el vestido, es coger un lacito y ponerle un adorno ahí en el vestidito. Ahí mismo. Lo mismo. Si va a ser para niños pequeños, mejor que lo cosáis en el vestido, y si no, pues bueno, yo igual uso un poco de silicona y lo engancho. Pero sí, mejor desde luego hacerlo, siempre queda más seguro. Tengo el lazo y ya le podemos poner el vestido a Lilia. Y así queda nuestro vestidito.